todo, va a salir esa pelota, va a llegar de Matriá y la coloca de nuevo dentro. Se queda Alejandra Salazar para intentar levantar la pelota, pero la saca primero por tres y luego la curruca en el rincón. Brea, bola al centro para que reste por el paralelo, buscando ángulos, tirando ángulos fuertísimo. Y pasa con la derecha casi en la dirección del cuerpo. No se puede quitar ni quitar la pala ni bloquear. Delfina Brea. Araujo apretando la bolilla de revés ahora. Más de Araujo. A ver, en la salida se viene con fuerza. Qué no. Bueno. Se Qué viene bien. Con colocación. Se viene con el ángulo que antes le había valido en la bandeja. Bien, llevándole contra las cuerdas, pero hasta el momento. Y el resto. No, no le tocó bien. Pero entró. Hasta el momento no habían conseguido romper a sus rivales. Vamos a ver si lo consiguen ahora Gemma y Ale. Tiene bomba. La frena bien Gemma. Y ahora pasa el ataque Gemma Tria y la hace volver. Va a llegar Delfina Brea. Llega Delfina Brea a tocar la pelota, pero... A Alejandra Salazar, que no solamente hace descargas cruzadas, sino que busca el revés paralelo de Sofía. Bien volea ahí, Delfina. Cortito, violento. Y ahora, violento también. Sí. Claro. Claro, qué buena. Así de violento. Sofía Araujo para... Pues saca Alejandra Salazar, pincha el globo Sofía Araujo. Qué bueno el bloqueo. Sí. Le cambia la dirección, manda para atrás a Alejandra Salazar, no se deja sobrepasar la jugadora madrileña con esa bandeja, se la quiere poner al cuerpo. Qué bien pasa al frente, qué bien da un pasito adelante Alejandra Salazar. Cuando está a punto de cumplirse la hora de partido, 58 minutos. Qué fuerte. Tendremos tiebreak, señoras y señores, porque Gemma Triadi ha dicho que así lo quería. Al resto lo tienen Alejandra y Gemma. Gran resto de Gemma y caminata. La deja pasar Delfina Brea y empieza. La quiere Gemma. Ojo, que rebota mucho y le puede venir el ataque, pero el ataque de Sofía Araujo se queda en la red. La pelota no pasa al otro lado. Señoras y señores, tenemos dueñas de la primera manga. Ha sido en el tiebreak. Saca Gemma Triay. Levanta el globo Sofía y vuelve a pegar. Ahora va a llegar a tocar esa pelota Delfina Brea, aunque no es contundente en el contragolpe. Lo que aguantó Alejandra Salazar, ¡Qué bien! Sí, qué bien. Qué bien Gemma Triay entrando con su volea de revés. Bien tapado. Pues ahora con Sofía. Rita. De Alejandra Salazar llega para meter el muñecazo Delfina Brea y sacarla por cuatro. Alejandra, resta Delfina. Se queda en la red la pelota de Alejandra Salazar. Se queda en la red la pelota de la madrileña. 40-0. Sirve Sofía Araujo para mandar el partido a la tercera manga. Lo quiere cerrar enterrando esa volea. Pasa el ataque también Delfina Brea con algo de fortuna. Toca la pelota en la reja. Lo cierra, lo cierra, lo cierra. Lo cierra Sofía Araujo. Señoras y señores, este partido se merecía una tercera manga. Dos todavía de break para Sofi y para Delfi. Uy, se iba. O eso creía Delfina Brea, no lo tenía tan claro Sofi Araujo y tocó esa pelota. Atrás.
Y es buenísimo. Bueno, pues lo grita con furia, con rabia la jugadora portuguesa. Al servicio la jugadora menorquina. Con todo, Gemma, valiente, ¿eh? Y qué no bien. Puede llegar a tocar esa no pelota. Llega ahí. Sofía Araujo como Delphi Brea salen muy bien de pared y tienen que empezar a sumar. Eso. Ahí rápida no de manos. Claro, pero ahí lo intentó Sofi, está bien. Sí, por eso. Uy, qué bien. Bueno, bueno, te aviso que los fisios o las fisios van a tener trabajo después de este partido, bastante. Por la intensidad. ¿Pero por cabina o por pista? En cabina. Impresionante. Pincha el globo, llama. Con 15-30, cuidado, ¿eh? Uf. Busca el cambio, está bien. Sí, sí. Me había jugado una mala pasada a mí el... Sí, pues está bien posicionada Gemma atrás defendiendo. Y ahora sí que se decide a atacar, se defiende Alejandra Salazar, viene Araujo para repetirle por el paralelo. Entra la defensa de Alejandra Salazar. El bloqueo cambia de lado. Se qué bueno. Obligando a tocar una pelotita más y otra más. Y esta también para Delfina Brea. Le vuelve a colgar el globo. Se la pone a los pies, pero se defiende otra también. Vez. Se reinicia. Araujo. ¿Pasa el ataque? No. No. Hay que medir. Alejandra. Se encuentra la respuesta en una derecha poderosa también de Delfina Brea. Vuelve a descolgársela a los pies. Ahora sí que pasa el ataque Delfi. Pasa el ataque Delfi. Bueno, se defiende. Bueno, bueno. Y ahora a reventar. Va a llegar Alejandra. Va a llegar Alejandra también a la contra de Sofía Araujo. ¡Qué locura! ¡Locura, locura, locura! ¡Se lo gana Gemma! ¡Se lo gana Gemma! ¡Se lo gana Gemma! Desconexión para... Que me hiciste la pausa. Vaya momento de desconexión. Que ha tenido ahí... Pensé que empezaba con M, casi me muero. Por afuera. El de Gemma Triay. Cambia el paralelo ahora Alejandra Salazar, levanta el globo Sofía Araujo, maneja Delfina Brea, busca la reja, la encuentra por momentos, ojo que pasa el ataque, desguarnece el rincón y lo quiere aprovechar ahí. Alejandra, ¡uy, qué cambio! Va a llegar Alejandra, pero tremendo el cambio es magnífico. Cambio de ¡qué cambio tremendo. De Delfi! ¡Qué cambio, señoras y señores! ¡Ojo, porque ese gesto técnico maravilloso de Delfina Brea! Los puntos de oro. Trabajo le pide Delfi. Mira Delfi dónde va. Cómo va valiente a taponar el envío de Alejandra Salazar. Este ya no puede. Con este ya no. Con el saque precisamente de Delfina Brea. Se busca el tiebreak con la resolución del partido. ¿Sigue? Llega a defender Delfi. Llega a defender Delfi. No, mira las pelotas que saca Delfi. Ojo porque se le enreda. Y ahora con todo. Y sí. ¡Qué bien! ¡Qué puntazo! Aprieta a la derecha. Se defiende Delfina Brea. Hace lo propio Sofía Araujo. La quiere Gemma. La va a dejar entrar, parece, viene bomba, la quiere cerrar, no. ¿Lo quiere cerrar? No, sale el globo. Ahora también la quiere, ahora sí que puede. No, también. Con paciencia, con paciencia. Qué bueno. Ángulo tremendo de Delfi. Delfi quiere ir adelante, quiere descontar la primera de las cuatro que tienen en contra. Ah, bien, ahora la ayuda de
Alejandra. Sofi, uff, bloqueo. Lo está defendiendo todo, Alejandra. Fíjate, de hasta rincón a rincón. De rincón a rincón. Y ahora se la pone por el paralelo. Sofía Araújo, que levanta el globo. Alejandra cargando con su derecha. Se cruza por debajo de las piernas. La define. ¡Tremendo! ¡Juego! ¡Tremendo! Sí. ¡Y partido! ¿Qué digo partido? ¡Partidazo! ¡Batalla de más de tres horas! Bueno, buenas tardes, noches a todos. ¡Hola, Chile! ¡Guau! Hemos tenido que luchar contra muchos. La verdad que ha sido un partido montaña rusa, muy loco. Parecía que el segundo lo teníamos muy encaminado. Y bueno, las chicas han seguido creyendo. Luego lo teníamos muy en contra. Hemos seguido creyendo nosotras. Así que esa es un poco la base, el seguir peleando, el seguir buscando oportunidades que han llegado. Y bueno, al final, mucho corazón, mucha garra y correr mucho también. Bueno, buenas tardes a todos. Ojalá conquistar aquí en Chile. La verdad que nos han tratado muy bien desde el primer día, pero hoy sí que hemos tenido que luchar contra muchos. Ojalá que mañana vayáis un poquito más con nosotros. No, felicitar a las chicas, han hecho un partidazo, no solo hoy, el otro día en Argentina también nos podíamos haber ido perfectamente el jueves. Y nada, muy felices porque no hemos dejado de creer. Como bien decía Alejandra, parecía que en el segundo estaba encaminado, dos bolas de 5-2, si no recuerdo mal, y después se nos ha puesto un poco cuesta arriba. Han hecho como 6-7 juegos seguidos ellas. Y bueno, hasta que hemos podido cambiar un poco la dinámica, hemos vuelto a creer y meter un poco de volumen, encontrar un poco por dónde podíamos encontrar el partido, y por suerte ha caído de nuestro lado.